Antes de morir, el rostro hermoso de Carmen Montejo fue completamente devastado. María Teresa nació en Pinar del Río, Cuba, el 26 de abril de 1925, y comenzó su carrera en la radio cubana cuando era apenas una niña en un programa llamado Abuelita Cata transmitido en CMOX. Mientras estaba en su país natal, era conocida como Muñeca Sánchez en el teatro debido a sus rizos similares a los de la actriz estadounidense Shirley Temple. A los 9 años, decidió dedicarse a la actuación después de leer la biografía de la actriz británica Sarah Bernhardt. En 1939, ingresó a la Universidad de La Habana para estudiar arte dramático bajo la dirección de Ludwig Sajovich. Después de completar la secundaria, sus padres le ofrecieron un viaje a Estados Unidos, pero eligió visitar México por 2 meses. Teresa llegó a Yucatán acompañada de su madre y su hermano mayor el 12 de diciembre de 1942. Luego viajó a la Ciudad de México donde buscó incursionar en la radio argumentando que era una famosa y reconocida estrella cubana. Su determinación le permitió integrarse rápidamente al elenco de la radionovela El diario de Susana Galván. Poco después, hizo una audición para la productora Clasa Films, donde Gilberto Martínez Solares mostró interés en ella, aunque sin éxito. Entonces, Teresa se enteró de que Lupita Tovar iba a protagonizar Resurrección, 1943, así que habló con ella y consiguió que los productores le dieran un pequeño papel para que finalmente debutara en el cine. Luego, el director Chano Urueta le dio un personaje de mayor relevancia en la película No matarás, 1943. Su carrera cinematográfica rápidamente alcanzó el éxito gracias a sus películas en la década de los 40, que incluyeron El camino de los gatos, 1944, Entre hermanos, 1945, A media luz, 1947, Nosotros los pobres, 1948, Secreto entre mujeres, 1949, y Al caer la tarde, 1949, por la que fue nominada a un premio Ariel en la categoría de Mejor Actriz. En 1950, sus trabajos incluyeron En la palma de tu mano, 1951, Mujeres sin mañana, 1951, ¿Qué te ha dado esa mujer?, 1951, Acuérdate de vivir, 1953, Estafa de amor, 1955, El túnel 6, 1955, y El vampiro, 1957. Desde 1960 hasta el año 2000, su carrera como actriz de cine redujo significativamente su ritmo y solo realizó películas ocasionalmente, aunque con un reconocimiento moderado en comparación con las 2 décadas anteriores. Algunas de estas incluyeron Los jóvenes, 1961, La recta final, 1964, La muñeca perversa, 1969, ¿Por qué nací mujer?, 1970, Doña Macabra, 1971, Las vírgenes locas, 1972, La verdadera vocación de Magdalena, 1972, Coronación, 1976, Los hijos de Sánchez, 1978, La casa que arde de noche, 1985, y Entre la tarde y la noche, 2000. Su última película la realizó en 2002, titulada Las caras de la luna, aunque aparentemente no fue un papel que considerara relevante, ya que en sus propias palabras comentó, «En esta época no me han sabido aprovechar, podría hacer una película que deje huella en esta etapa de mi vida». Paralelamente a su exitosa carrera en el cine, Carmen también forjó una carrera teatral igualmente exitosa o incluso más. La comunicación única entre el público y el actor que solo puede brindar el teatro se convirtió en su pasión. En 1946, hizo su debut en el Teatro Mexicano con La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, dirigida por Ricardo Mondragón, junto a Virginia Fábregas y presentada en el Palacio de Bellas Artes. En esta faceta de su carrera, trabajó con reconocidos directores como Xavier Rojas en la obra ¿Quién teme a Virginia Woolf?, con Fernando Wagner en Felicidad, con Nancy Cárdenas en Los efectos de los rayos gamma sobre las caléndulas, por la que fue nominada como Mejor Actriz Teatral, y con José Solé Nájera en Las troyanas y los zorros.
Otros éxitos teatrales incluyeron Lecho Nupcial, El Pobre Barba Azul, El Gesticulador, María Stuart, Los Cuervos Están de Luto, Yo Madre, Yo Hija y recientemente Los Monólogos de la Vagina. Además, ha demostrado su versatilidad como directora escénica en obras como Mujeres, Mujeres, El Señor Presidente, Adorables Enemigas y Tres Mujeres Altas, así como escritora de Mujeres Calumniadas, que se estrenó en 1955 en la Sala Chopin con Andrea Palma, Tana Lynn, Anita Blanch y la propia Carmen, bajo la dirección de Xavier Rojas. Lamentablemente, el día del estreno, se prohibió en la Ciudad de México, ya que se consideraba completamente inmoral y una exaltación del lesbianismo. Solo después de tener éxito en Puebla pudo ser representada en la Ciudad de México. En 2005, el Palacio de Bellas Artes le rindió un homenaje por su 80 cumpleaños. En ese evento, Daniel Leiva, entonces subdirector del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBA, y Víctor Hugo Rascón Banda, entonces presidente de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, elogiaron su trayectoria artística. El 24 de enero de 2008, el Teatro Tepeyac en la Calzada de Guadalupe, Ciudad de México, cambió su nombre a Teatro Tepeyac Carmen Montejo en honor a la actriz. Como dato curioso, fue la segunda vez que un teatro mexicano cambió de nombre en honor a una actriz, siendo la primera vez en 1970 en homenaje a María Teresa Montoya. Su debut en televisión en la década de los 60 la convirtió en un referente en las telenovelas mexicanas, un formato televisivo con el que finalizó su carrera como actriz. Algunos de sus trabajos más destacados incluyeron Las momias de Guanajuato, 1962, Doña Macabra, 1963, Dicha robada, 1967, El retrato de Dorian Gray, 1969, Mundos opuestos, 1976, El maleficio, 1983, Cuna de lobos, 1986, Te sigo amando, 1996, Aventuras en el tiempo, 2001, y Amigos por siempre. Amor sin maquillaje, 2007, y En nombre del amor, 2008. Carmen se casó solo una vez con Manuel González Ortega, quien era mucho mayor que ella, y tuvieron una hija, la también actriz María Montejo. Su nieto Radamés de Jesús también es actor. Las tres generaciones trabajaron juntas en la telenovela Mágica Juventud. Quedó viuda a los 25 años y nunca volvió a casarse. El 25 de febrero de 2013, Montejo falleció en la Ciudad de México a los 87 años debido a una insuficiencia cardíaca. Su cuerpo fue sepultado en el Panteón Jardín, también ubicado en la misma ciudad.